Espíritu Santo. En esta Trinidad Santa, Todopoderoso Dios, deseamos ahora presentarnos delante de ti. Llevamos la necesidad de poder hacerlo, el saber que tú inclinas tu oído hacia nosotros, saber que tú, que nos amas, nos conoces, nos comprendes, nos permites ahora entonces abrir nuestro corazón con profundo agradecimiento para vivir también esto que tú permites, es acercarnos a tu altar, a buscar la palabra en la necesidad de cada una de nuestras almas y en particular en este círculo también tan especial, Padre, de aquellos que te sirven, de los portadores de ministerio, sus esposas, en actividad, en descanso, las viudas. Tú conoces, Señor, también el sentir de cada uno de ellos y lo que coloca a los pies de tu altar. Quieras mirar cada uno de nuestros corazones. Tú conoces toda nuestra vida. Por ello entonces te pedimos, ayúdanos a poder quedar en ti, en comunión contigo, con el altar, con nuestro apóstol mayor. Pedimos, Padre, para que entonces, una vez más, podamos vivir desde el lugar donde estamos la hermosa palabra y la hermosa experiencia de tu manifestación hacia cada uno de nosotros. Regálanos un momento de paz, de consuelo, de fuerza y de alegría. Lo pedimos, lo concedas por voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, queridos consiervos, tomaremos como base para este servicio divino de palabra el texto que está en Salmos capítulo 9, el versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hasta aquí. Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, el deseo que cada una de nuestras almas pueda sentirse muy pero muy cordialmente bienvenido al altar del Señor, a la palabra, en cada uno de los lugares allí donde nosotros también nos encontramos, en este momento tan especial también que nos toca vivir, la alegría de que podamos compartir también a través de los medios que hoy nos permite la tecnología, la palabra. Y yo quiero colocar también aquello que traigo en el corazón y que son los saludos de nuestro apóstol mayor para todos ustedes. Y no solo en nuestros saludos, sino también en comunión con los apóstoles, el transmitir un profundo agradecimiento, hermanos, porque en este tiempo que nos está tocando vivir, en esta pandemia y en estos momentos tan especiales donde nos toca recorrer caminos que quizás antes nunca habíamos recorrido, o nos toca quizás quedar entre cuatro paredes como nunca antes lo habíamos hecho, también recibimos tantas manifestaciones de vivencias tan especiales. Y esto tiene que ver con la confianza de los hijos de Dios, sabiendo que Dios nos acompaña en cada uno de los caminos que nos toca vivir. Entonces, en comunión con los apóstoles, reciban un profundo agradecimiento por toda la tarea que se está realizando y el deseo que podamos unos a otros apoyarnos en esta tarea y disfrutar de aquellos caminos que Dios permita que podamos vivir. Y pensando en esto, pensando en estos caminos que nos tocan transitar, volví a preguntarme qué es lo que esperaba como hijo de Dios y qué es lo que esperaba como siervo de Dios. Y una vez más vino la palabra Maranata, el Señor viene. Y Cristo viene y es nuestro deseo de corazón poder participar de ese día. Y queremos transitar el camino tomados de la mano del Padre, pero a veces preguntamos, ¿cómo puedo hacer yo para llegar ese día? Él vendrá a buscar a su pueblo y quizás podemos pensar en la imagen de cuando se cosechan las frutas. Aquel que va a cosechar, hermanos, no está pensando
esta que parece linda la cosecho o esta que está manchada la dejo, va y cosecha aquello que está maduro. Y así será el día que Cristo venga, cosechará todas aquellas almas que estén maduras. Por lo tanto, es muy importante que tú y yo podamos madurar en este tiempo también que nos toca pasar, quizás de circunstancias, quizás de caminos que no entendemos, quizás de vivencias que no estaban nunca en nuestra imaginación. Pero también aquí con nosotros está el Señor. Por eso, este salmo que he leído, que dice, en ti confiarán, la primera parte, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y entonces claramente, el primer paso que tenemos que dar para acercarnos a Dios es poder confiar en Él. Y esta confianza nos lleva a que podamos conocer a Dios. Y cuando hablamos de Dios, lo primero que reflexionamos es, Dios es amor. Hay veces decimos, Dios tiene amor. En realidad podríamos decir, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y ese Dios de amor es aquel que nos guía, es aquel que nos ha llamado como sus hijos. Y Dios también es perfecto, porque todas las cosas que Él ha hecho son perfectas. Y quizás podríamos reflexionar cuando hablamos de Dios, no detenernos, sino en el trino Dios, hablar de nuestro Padre y mirar hacia su creación. Su creación es por amor a nosotros, Él quiere darnos lo mejor y cuidarnos a cada uno de nosotros. Y cuando pensamos en estos cuidados, quizás miramos hacia aquella palabra que Cristo dijo, ¿qué padre que su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? ¿Qué padre que su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? Y en esto entonces queremos tomarnos, amados hermanos y hermanas, Dios nos dará lo necesario, todo lo necesario para que podamos alcanzar la salvación. No nos va a faltar nada, porque Él es amor y Él cuida de sus hijos. Y Dios es perfecto en la creación. Y muchas veces miramos quizás cosas que a través de la mano del hombre se han degradado, pero Dios sigue siendo perfecto en su creación. Dios es amor también en su Hijo. ¿Qué más amor que haber entregado su vida por cada uno de nosotros? Este es el sentimiento que lleva a reflexionar en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entregó su vida y nos ama y desea que podamos entonces seguir el camino. Y Él es perfecto, perfecto en que nos regala el camino para que podamos entonces alcanzar, siguiéndolo a Él, la perfección. Porque nos da a través de su sacrificio la posibilidad de ir ganando día a día esa imagen que Él nos marca en su perfección. Y Dios, el Espíritu Santo, es amor. El apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo, no hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y en ese amor queremos quedar y saber que ese amor, el don del Espíritu Santo está también en cada uno de nosotros, esa parte, ese poder. Y ese es el amor de Dios, se manifiesta en Dios el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda aprender a amar. Y queremos que ese amor se vaya desarrollando en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es perfecto, porque nos lleva a la perfección a través de su manifestación. Y quizás alguno de nosotros podría decir, pero el diácono, el pastor, el apóstol, no es perfecto desde ya. Hay imperfecciones humanas, somos pecadores, pero la manifestación del Espíritu Santo nos lleva hacia la perfección. Dios hace lo perfecto a través de lo imperfecto. Y entonces, cuando pensamos en esta primera parte, en ti confiarán los que conocen tu nombre, queremos reflexionar si realmente podemos valorar lo que el amor de Dios y su perfección ha hecho en nuestra vida. Y entonces, aquí en este texto que he leído, hay una promesa. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Claramente en estas situaciones que vivimos, hermanos, cotidianamente buscamos la ayuda de Dios. Y esa ayuda queremos vivirla sabiendo que Él no nos va a desamparar. Pero primero tenemos que reflexionar cómo son nuestras vivencias tomados de la mano de nuestro Padre. Y quizás buscar algún ejemplo dentro de la historia bíblica nos puede ayudar para reflexionar sobre alguna de las condiciones que nosotros deberíamos
vivir, sentir en nuestro corazón. Y en este sentimiento yo quisiera tomar los pasajes que detallan el encuentro de Jesús con la mujer cananea. Se encuentra esto en Mateo, en el capítulo 15, a partir del versículo 21. Dice aquí: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando y diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta es la primera parte. ¿Qué había en esta mujer, hermanos y hermanas? Había un pleno reconocimiento. Ella no era parte del pueblo israelita, era cananea, pero reconocía en Cristo que en Cristo podía estar la salvación. Se acercaba a Él con un pleno reconocimiento y su fe era plena y seguramente rogaba de la manera que ella le está pidiendo a Cristo, rogaba profundamente por este camino de salvación para su hija, estaba intercediendo por ella y le pedía a Cristo esto. Y entonces aquí tenemos que reflexionar: ¿cómo es mi reconocimiento hacia Dios? ¿Cómo es mi reconocimiento hacia todo aquello que Él ha colocado en mi vida, todo lo que me ha brindado en su amor y su perfección? ¿Y cómo son mis oraciones? Porque seguramente lo hemos vivido, seguramente conocemos a alguien en un sentido, en un extremo y en el otro. ¿Cómo es la respuesta de Dios cuando realmente oramos con fe? Cuando nuestra oración golpea el trono del Padre. ¿Y cómo es la respuesta cuando quizás aquella oración simplemente es una oración formal? Queremos reflexionar entonces cómo es nuestro reconocimiento, cómo es nuestra vida de oración y cómo a través de esa vida de oración entonces nuestra fe puede fortalecerse. Dos primeros puntos que podríamos tomar de la mujer cananea. Luego sigue diciendo, dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ella no se detuvo, hermanos, a tal punto que los discípulos le decían: despídela. Tuvo, insistió una y otra vez. Entonces aquí se destaca otro de los, podríamos decir, de las virtudes que podemos aprender de esta mujer: su paciencia. Tuvo paciencia ante el Señor. El Señor prácticamente la ignoraba y sin embargo ella siguió pidiéndole para que pudiera cumplirse aquello que ella deseaba, que ella necesitaba, que ella pedía. Y realmente, si nos trasladamos a ese momento, y hasta a veces pienso, si yo fuera aquel que está pidiéndole a Cristo, le estoy pidiendo algo y no encuentro respuesta, pareciera que me está ignorando. Sin embargo, queremos aprender de esto, porque ella tuvo reconocimiento, tuvo fe, oró a Él, le pidió a Él profundamente y tuvo paciencia, a pesar de que parecía que Él no le contestaba. ¿Cuántas veces nos ocurre esto también en nuestra vida de fe? Y aún seguimos, y dice: y Él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Siguió insistiendo, hermanos. Él negó, diciéndole que no había sido enviado para él, y ella no se detuvo, siguió en esa paciencia, en esa perseverancia. Y así queremos nosotros entonces transitar el camino, siendo perseverantes, pacientes y perseverantes en nuestro ruego al Señor, en la búsqueda de esa ayuda: Señor, socórreme. Y entonces dice, respondiéndole, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imaginémonos en esta posición, hermanos, que nosotros recibimos una respuesta así. Quizás hasta alguno de nosotros pueda llegar a enojarse, ofenderse. ¿Qué hizo la mujer? Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sabía que Él podía ayudarla. Tenía fe, oró a Él, tuvo perseverancia y paciencia, y aún buscando su ayuda no le exigió, sino que se humilló. Y entonces quizás alguno de nosotros que está viviendo situaciones o circunstancias o esto que nos toca vivir ahora, hermanos, pensemos:
pero yo hice esto y aquello y trabajé para Dios y Dios tendría que ayudarme de esta o de aquella manera. Dios nos está diciendo, no tengamos esa posición de corazón. Busquemos la ayuda de Dios, sabiendo que Él la va a brindar, pero tomando aquella ayuda que Dios desee darnos, siendo humildes ante el Señor. Y esa humildad nos va a ayudar a alcanzar el éxito en nuestra vida de fe, porque no queremos compararnos. Algunos pueden preguntarse, ¿por qué Dios le da más dinero a aquel que a mí? ¿Por qué Dios le da al que tiene dinero quizás no tiene salud? Y él dice, entonces, ¿por qué aquel tiene más salud y yo no la tengo? ¿Por qué Dios le da más hijos a uno que a otro? Y podríamos así preguntarnos tantos por qué. No lo sabemos, pero sí sabemos que Dios nos ama y nos llamó como sus hijos y desea que podamos madurar para que cuando Cristo venga formemos parte de ese pueblo. Y entonces queremos tomar ejemplo de la mujer cananea. Su reconocimiento, su fe, sus oraciones, su paciencia, su humildad. Y aún el último versículo para reflexionar, hermanos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella no sabía si la hija fue sanada. La escritura no detalla qué es lo que ocurrió, pero volvió a su casa y su hija fue sanada. Ella volvió, fue obediente a lo que Jesús le había dicho. Y entonces este es el otro punto que queremos tomar como enseñanza, hermanos, de esta parte, como sus hijos y como sus siervos de Dios, ser obedientes a la palabra. Y entonces en estos cinco puntos, podríamos decir, del ejemplo de la mujer cananea, queremos reflexionar, porque vuelvo al texto. En ti confiarán los que conocen tu nombre, todos aquellos que podamos alcanzar este sentir de la mujer cananea, confiar en Dios, tener reconocimiento, fe, orar profundamente a Él, tener paciencia, tener humildad, tener obediencia. ¿Cuál será la respuesta de Dios? Porque cuando tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no nos va a desamparar, hermanos. Dios es con nosotros. Y entonces queremos tener plena confianza de que nuestro Padre nos dará lo mejor para alcanzar salvación. Y en el mientras tanto, fuimos llamados y es ese llamamiento puede llamarse en la palabra vocación. No porque teníamos vocación, vocación también significa llamamiento. Y entonces queremos preguntarnos cómo está nuestra vocación para seguir sirviendo a Dios en el lugar donde estamos. Dios nos llama ahora también que podamos ser ayuda a todos los que nos rodean, en la comunidad misma. Ir detrás de aquellos que podamos ayudar. Siempre en esta situación que estamos viviendo de pandemia, cumpliendo con todas las indicaciones que las autoridades gubernamentales y sanitarias nos den. Pero ¿cuánta ayuda podemos brindar? ¿Cuánta ayuda está a nuestro alcance, en nuestras manos, en nuestras palabras? En poder acercarnos hacia aquellos que están sufriendo, hacia aquellos que quizás están angustiados, hacia aquellos que necesitan de la palabra. Algunos la recibirán por los medios tecnológicos, otros quizás tengamos que llamarlos por teléfono, otros quizás que hace tiempo que no vemos, pero tenemos el teléfono allí para poder comunicarnos con ellos y saber cómo están y acercarnos de corazón a corazón. Claro que quisiéramos decir qué hermoso sería que lo pudiéramos hacer con un acercamiento, pero el distanciamiento social nos impide, hermanos, que podamos expresar nuestros sentimientos. Y entonces allí queremos estar, volviendo a afirmar nuestra vocación, como el apóstol Pedro dice en uno de sus textos. Queremos afirmar esta vocación que llevamos como hijos y como siervos de Dios. Y entonces tomarnos esta palabra que el apóstol mayor también nos regaló en alguno de sus pensamientos, y él nos decía, no es exitoso el siervo que muestra resultados, es exitoso aquel siervo que hace la voluntad de Dios. Y entonces queremos quedar en el camino, haciendo la voluntad de Dios, tomando de sus fuerzas, tomando de su sabiduría, que nos va a guiar en estos caminos que quizás no conocemos, pero que Él sí conoce y que nos lleva con seguridad hacia el día del cumplimiento de la promesa. Es mi deseo, mis amados hermanos y hermanas también, que
el querido obispo Claudio Videla, que hoy me acompaña, él pueda expresar el sentir del corazón. Amén. En la oración tuve una imagen que creo que es común a todos nosotros y preciada también a todos nosotros. Cuando en algún momento hemos recibido la visita de asistencia espiritual de los siervos en nuestro hogar, en nuestra casa, y tal vez en un momento de preocupación, entonces pusimos y abrimos el corazón, y ese enviado del Señor nos podía dar tranquilidad al decirnos esa palabra, al transmitirnos esa paz. Hermanos, hoy también, hermanos y hermanas, una palabra que siempre necesitamos. Porque queremos transmitir la confianza en el Señor, que nosotros vivimos como hijos de Dios y como siervos de Dios. Queremos ser una fuente de confianza. Y hoy también nuevamente nuestro Padre nos ha dicho: confiamos en Dios porque sabemos quién es. Y es tan reconfortante al alma y trae tanta paz, porque la sensación cuando uno habla con uno o con otro, cuando uno lee las noticias, lo común en todos lados es la incertidumbre acerca del futuro. Pero nuestro Padre Celestial hoy nos ha dado otra vez una maravillosa certidumbre. El Señor viene. Y si yo tengo esto en mi corazón, si tú y yo tenemos esto en el corazón, y sabemos que nuestro Padre Celestial hace lo que Él quiere, nada se opone a su voluntad, porque Él todo lo puede. Y lo que Él quiere es que tú y yo compartamos el reino con Él. Entonces, como Él puede todas las cosas, solo falta que yo quiera. Y si yo confío en Él y quiero, siempre nuestro Padre Celestial, siempre su Hijo y siempre el Espíritu Santo, esa persona trina, siempre abrirá caminos para nuestra salvación. Siempre nos dará lo necesario para nuestra salvación. Y esto independientemente de las circunstancias materiales que nos pudieran suceder en lo personal o en lo general. Nuestro Padre Celestial así lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Uno piensa
ahora entra en mi hogar y me da esta palabra para mi alma, para mi familia, para mi actividad ministerial. Amados hermanos, antes de llegar aquí, recordaba un pasaje de la Escritura en relación también a esto. Cuando finaliza el libro de los Hechos, Pablo tiene que viajar prisionero a Roma. Él entonces tiene que ser transportado, custodiado por centurión y guardias romanos, en un barco, tiene que hacer lo que nosotros diríamos algún trasbordo por allí, pero sucede que el barco en un momento está en medio de una tempestad. Pablo transmite confianza porque el ángel del Señor le dijo que él tenía que llegar, y sucede todo. No evita el naufragio. La presencia de Pablo ahí no evita el naufragio. Pero él transmite tanta confianza que no solo confían en él los que estaban allí, sino también el centurión, los marineros. El barco se hunde, pero todos se salvan. Pablo llega a destino, pero Pablo defiende su confianza con algo. Me lo dijo el enviado, me lo dijo el ángel del Señor. Amados hermanos, algunos de nuestros hermanos viven días difíciles y a veces uno puede ver se está hundiendo el barco de un proyecto personal, de situaciones especiales que puedan surgir. Pero amados hermanos, hoy el ángel del Señor, el enviado del Señor, nos ha dicho: tú y yo tenemos una meta, y nuestro Padre Celestial nos ha de ayudar a alcanzarla. Pero también nos ha dicho cómo buscarle, con qué corazón. Pensaba que esta mujer se iba con las manos vacías. El Hijo de Dios había sanado a otros seres. Cuando sana a la hija de Jairo, elige acompañar a Jairo hasta su casa y producir allí ese milagro de la resurrección de su hija. Pero esta mujer le tenía que alcanzar con la palabra. Amados hermanos y hermanas, y yo quiero que en mi alma esto una vez más se pueda producir, porque ha sido tan profunda esta forma de buscar que nos ha enseñado el Señor, con confianza, esperando pacientemente la sabia conducción y voluntad de Dios. Sabiendo que todo es gracia, así como lo aprendimos, como nos enseñara nuestro apóstol Bianchi, todo es gracia y por eso agradecemos. Vuelve a ser gracia y por eso oramos. Todo es gracia para un hijo de Dios que reconoce que Dios está arriba, que yo estoy aquí abajo, que reconoce la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, y la confianza absoluta en que nuestro Padre Celestial nos da una palabra y esa palabra se cumplirá. Nos vamos siempre con una palabra, sin demostraciones, sin pruebas, sin señales, como lo ha dicho el apóstol mayor, solo con la palabra. Pero ella es nuestra fortaleza y con ella nos queremos fortalecer, y con ella queremos fortalecer a quienes nos han sido confiados. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, pensaba en Cristo cuando tuvo que vivir también todo lo que Él vivió en este tiempo de pasión. En un momento dado dijo: Padre, si puedes, pase este vaso de mí, pero que sea hecha tu voluntad. Que podamos tomar la voluntad de Dios. Y Dios no va a permitir nada que no podamos sobrellevar. Él nos va a dar la fuerza, solo tenemos que tomarla. Así lo dice el apóstol Pablo también en una de sus cartas a los Corintios,
Y pensaba también en una palabra que el apóstol mayor nos envió en una de sus últimas cartas, que está en Santiago. Quisiera compartirla con ustedes. Primero, por supuesto, tengo que encontrarla. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la corona de la vida está asociada a nuestra comunión eterna con Él, hermanos. Y entonces hacia allí queremos mirar. En ese sentir queremos quedar. Y claramente que vamos a tener altibajos. Pero en esos altibajos Dios nos ha dicho hoy cómo tenemos que transitarlos. Volver a reconocer a Dios. Volver a colocar nuestra fe en Él. Y si la fe falta, pedir para que Él nos ayude en nuestra incredulidad. Volver una y otra vez a tener paciencia en nuestras peticiones. Volver una y otra vez a mirar nuestra humildad frente al Señor. Y quedar obedientes en la palabra, como fue dicho. Y entonces, conociendo a Dios, ponemos nuestra confianza en Él y sabemos, hermanos, que podemos buscar su ayuda y Él nos va a ayudar. Y en este servicio divino de palabra, quizás no tenemos la oportunidad ahora de estar todos juntos físicamente, pero sí podemos estar todos juntos en nuestro sentir del Espíritu. Y ahora les invito a que podamos ponernos de pie y orar la oración del Padre nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, volvemos a presentarnos delante de ti en la necesidad de poder agradecerte por esta palabra que tú hoy nos has regalado. Como tus hijos y como tus siervos necesitamos de ti. Y entonces queremos confiar en ti, buscarte en todos los caminos que nos tocan transitar, sabiendo que tú estás dispuesto a darnos de tu ayuda. Y queremos hacerlo con un corazón entregado, con un corazón que lleve reconocimiento, fe, paciencia, humildad, obediencia. Queremos, Padre, quedar tomados de tu mano. Y en esta tarea que llevamos como siervos, también cuidar todo lo confiado. Tú conoces lo que personalmente nos toca llevar a cada uno de nosotros. Pero, Padre, no nos dejes soltarnos de tu mano. Déjanos que podamos avanzar en el camino, cuidar nuestra vida y cuidar también de todo aquello que tú has confiado. Cada hermano, cada hermana, cada alma, Padre, para que podamos llevar también la palabra de alegría, de fortaleza, de esperanza, sabiendo que tu Hijo viene a buscarnos y que queremos participar como dignos de ese día. Quieras, Señor, dar claridad y sabiduría a aquellos que llevan adelante toda esta situación que estamos viviendo. Quieras, Señor, amparar y proteger a cada uno de los servidores públicos que también entregan su tiempo y su vida para que pueda salir todo esto adelante bajo el éxito que todos esperan. Y pedimos, amado Dios, que entonces tu amparo angelical pueda estar allí. Esta es nuestra petición, es nuestro deseo, Padre, y rogamos también por el amparo hacia cada uno de tus hijos y de tus siervos en toda la tarea que nos toca por delante. Ayúdanos a encontrar los caminos, aquellos que quizás ahora no conocemos. Danos claridad y sabiduría y permítenos quedar en comunión contigo y con nuestro apóstol mayor. Pedimos por cada uno de tus hijos en la redondez de la tierra. Y oramos, Padre, para que todos juntos alcancemos el día del cumplimiento de la promesa como dignos. Dejamos ahora todo esto ante ti. Lo rogamos, lo concedas, por voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
Bien, queridos hermanos y hermanas, con profunda alegría en el corazón de haber compartido esta palabra que puede también ser de apoyo, de ayuda, y que nos lleva a que podamos orar unos por otros allí en el lugar donde nos encontramos, intentando también ser una ayuda para todos aquellos que nos rodean. Que así podamos trabajarlo en primer lugar en nuestro corazón y luego también alcanzar una mano hacia aquellos que podamos, siempre cumpliendo con todas las indicaciones que el gobierno, la autoridad sanitaria nos den, pero también mirando sobre todos aquellos que necesitan de una palabra, para todos aquellos que busquen a Cristo, que busquen su enseñanza y el Evangelio. El deseo que el amado Dios bendiga a cada uno de vuestros hogares, cada uno de vuestros caminos y hasta cada oración. Hasta siempre.